Hola hola, muy buenas a todos. Soy el gran maestro José Gascon del Nogal y venimos con el análisis de la ronda 5 del torneo de candidatos. Vamos a analizar la partida que fue jugada entre Ian Nepomniachtchi y Wang Hao. Una partida muy muy interesante y en algunos videos anteriores me han pedido que no haga spoiler, así que no voy a decir cuál fue el resultado final. Vale. La partida empieza con E4, E5, Nepomniachi lleva blancas, Juanjao lleva negras, Caballo F3 y Caballo F6. La defensa Petrov, una defensa realmente muy sólida y muy correcta. Creo que es una defensa contra la cual el blanco tiene dificultades para sacar ventaja. Y por eso es una defensa que ha sido popular, muy popular a lo, a lo largo de la historia. La idea es que se llegue a una posición simétrica. Dense cuenta que ambos tienen exactamente la misma estructura de peones y por lo tanto es difícil desequilibrar. Alfil de 3, alfil F5. En esta posición hay otras jugadas como alfil de 6, también caballo C6, pero alfil F5 parece una opción bastante razonable, Sobreprotegiendo el caballo de E4 y desarrollando el alfil a una buena casilla. Enroque, alfil E7, torre 1. En Roque, caballo B a D2, y en esta posición las blancas están ejerciendo bastante presión contra el caballo de E4 que está de cierta forma clavado. Entonces, jugadas como caballo por D2, tendrían el problema de que le darían al blanco la pareja de alfiles y una, una posición con, con cierta ventaja en vista de que las blancas tienen la pareja de alfiles. Así que. Wang Hao juega caballo de 6, que sin duda alguna es la jugada correcta, defendiendo el alfil de F5. Ahora Nepomniachi maniobra este caballo a G3, una maniobra muy interesante, ya que los dos caballos quedan muy sólidos defendiendo el Rey de las Blancas y también pueden tener saltos interesantes a casillas como E5 o F5. Alfil por D3, Dama por D3 y C6 de Wang Hao. Y ahora Nepomniachtchi hace la jugada al fil F4. Bueno, yo creo que también jugadas como Caballo G3 son jugadas. razonables, pero supongo que Nepomniachi no quería definir tan pronto este caballo y quería dejar abierta la posibilidad de que el caballo viniese a, a E3 en alguna situación. Alfil F4, caballo A6. Y ahora Nepomniachi empieza con un plan muy interesante Un tipo de plan que se ha popularizado mucho Por las partidas de AlphaZero Y es que empieza a lanzar el peón de H Con la jugada H4 Y es que AlphaZero uh, Para los que no sepan qué es Alpha AlphaZero fue una computadora de inteligencia artificial Que creó Google Y que juega ajedrez a un nivel impresionante um, Le encanta a AlphaZero tirar el peón de H Y llegarlo hasta. Y llevarlo hasta H6, desde donde aprieta bastante al rey de las negras. Y es una idea que en la élite cada vez se está viendo más. Y Nepomniachi vino a emplearla en esta partida. Caballo C7 y ahora hizo Caballo G5. Interesante, amenazando mate. Y obligando a las negras a cambiar para no debilitarse. Ahora las negras juegan F6. Alfil F4. Y es verdad que las negras con F6 dejan débil el punto E6. Pero no es tan importante porque no hay forma de aprovecharlo y el caballo de C7 lo está defendiendo bastante bien. Y las negras van a terminar el desarrollo: dama de 7, torre 8. Así que el blanco tiene que buscar alguna forma de apretar. Y Nepomniachi consiguió una realmente muy interesante: hizo caballo G3, controlando varias casillas importantes. Y tras torre 8, alfil por D6, dama por D6 y caballo F5. Y las blancas han sacado un poquitito de ventaja. ¿Por qué? Porque tienen el caballo mejor colocado que el caballo de las negras y además están ganando un poquito de espacio en el flanco de Rey con la jugada H5. Así que ha sacado una ventaja muy mínima Nepomniachi y yo creo que la forma en la que aprieta es realmente instructiva en el resto de la partida, así que vamos a seguir viendo. Dama de 7, Dama H3, Rey H8. De parte de las negras, fíjense que las blancas estaban amenazando caballo H6, que sería jaque, pero también atacaría la dama de D7, entonces ganaría la dama, así que las negras tienen que evitar esa jugada y ahora las negras están preparadas para jugar G6 y expulsar este caballo de F5, pero NePomniachi hace una jugada profiláctica con H5, evitando la jugada G6 y el caballo de F5 se queda en una casilla muy fuerte. Ahora se producen unas simplificaciones. Caballo por E8. Y en esta posición las negras también están listas para buscar el cambio con caballo de 6. Bueno, de hecho, no están listas todavía. Porque, bueno, hagamos algunas jugadas de espera. Porque ahora mismo esto sería mate. Lo que quiero decir es que, bueno, la idea está presente en la posición. La idea de un posible caballo de 6. Y ahora Nepomniachi decidió G4. Para liberar su dama y no tener que mantener la dama defendiendo este caballo. Así que las negras hacen A6 y juega B3 Nepomniachi con la idea de preparar un posible C4. Dama E6, activando la dama y ahora caballo E3, evitando que la dama entre por la columna abierta. Um, de momento parece que las blancas no han sacado nada especial, pero la ventaja de espacio que tienen en el flanco de Rey es realmente interesante, como vamos a ver. Las negras juegan caballo de 6, jugada lógica, mejorando su peor pieza y tratando de venir a casillas como E4 o, por qué no, en algún caso, B5. Y ahora Nepomniachtchi juega A6, que obviamente amenaza con romper la estructura negra y dejar a las negras con dos peones aislados, por lo tanto, se hace la jugada G6. En la partida, y ahora viene un poco el concepto de alfa cero. Se puede ver en esta posición, porque ahora el rey negro queda realmente molestado por el peón de las blancas en, en h6. Y hay muchas redes de mate: primero, algún jaque por octava, y segundo, una dama llegando a g7. Así que en esta posición, Nepomniachi podría ya empezar a mejorar su dama. Y sería una opción razonable. Pero es muy interesante lo que hace. Es muy interesante el intento que se, le, que se le ocurrió. Y es, las negras ya tienen un problema. Vamos a crearle más problemas. Regla de la segunda debilidad. Muy interesante el concepto de Nepomniachi en hacer esta jugada. Y Wang Hao decide capturar. Yo creo que es una buena decisión porque si no capturas te van a capturar y entonces el peón de D5 te va a quedar débil. Al blanco también le queda débil el de D4, pero las blancas van a estar en mejores condiciones de aprovechar el peón de D5 débil en vista de que tienes que estar siempre atento a los problemas con tu rey. Entonces parece acertada la decisión de Wang de tomar, aunque ahora Nepomiachi tiene la opción de avanzar y de crear un peón pasado. Si las negras capturan, las blancas pueden entrar con su dama de diversas formas, pero probablemente dama H2 sea la más probable. Y las negras pueden evitar la entrada, como con Dama G8, por ejemplo. Pero esto parece que le crea muchos problemas a las negras. Están muy pasivas. También podrían tratar de sacar el rey, por ejemplo, con Rey G8. Pero entonces, las blancas pueden empezar a capturar peones. Y parece que las blancas tienen todas las de ganar en esta posición. Así que, mmm, no parece que las negras puedan capturar el peón de C4. Hace una jugada muy lógica Wang Hao y decide mejorar el rey. Y ahora Nepomniachi mejora su peor pieza. ¿Cuál es la peor pieza que tienen? Las blancas en esta posición. Sin duda alguna, la dama de H3 requiere uh, ser mejorada. Entonces, hay dos formas de hacerlo: Dama G3 o Dama H2. Y Nepomniachi decide por dama H2. Cuando yo estaba viendo la partida en directo, me parecía más natural la jugada Dama G3. Pero bueno, Nepomniachtchi mantiene a la dama en h2 defendiendo el peón de h6, lo cual supongo que habrá evaluado que puede llegar a ser útil en algún caso. Um, yo creo que las dos jugadas son más o menos equivalentes. Bueno, dama h2 fue la partida y ahora Wang Hao juega rey f7 y trata de acercar un poquito más um, el rey y sobre todo alejarlo de las potenciales redes de mate. Que se podían dar en G7. Y hasta el momento creo que Nepomniachi ha ido apretando bien. Pero la posición de Wang Hao todavía es defendible. Técnicamente. Y vamos a ver lo que ocurrió. Juega C5 Nepomniachi. Muy interesante para darle libertad a esta dama. Caballo B5 y dama B8. Entonces la dama ya penetra en la posición. Con diversas amenazas contra estos puntos débiles. Y. En esta posición probablemente viene el, el error decisivo de la partida. Y es una posición que no es nada, nada fácil de jugar para las negras, hay que decirlo. Y dama d7 parece que es el error. Parece que Wang Hao tenía que jugar dama e7. Y la posición era difícil todavía, pero todavía las negras podían aguantar metiendo el rey en, en e6 con la dama en e7. Uh, creo que es porque en algunas líneas hace falta que el rey tenga la casilla D7. Pero era una defensa realmente complicada y por supuesto que seguía estando mejor Nepomniachi. Pero bueno, ya se imaginarán quién ganó la partida porque creo que ya les he hecho el spoiler. Uh, las blancas juegan Dama H8. Atacan el peón de H7. Y las negras lo defienden con rey a E6. Y ahora viene una jugada magnífica de Nepomniachi. Que los invito a que pausen el video e intenten encontrarla. Es una jugada muy bonita. Y va relacionada con que el Rey de las Negras en e 6 Aparentemente está sólido porque no es tan fácil darle jaques. Bueno, solamente tenemos algunos jaques con la dama. Pero pareciera que nos hace falta alguna otra pieza para que este ataque sea realmente más fuerte. Y lo que hace Nepomniachi es incorporar el peón de F4 al ataque que ahora se viene con f5 y ahora la posición del rey negro colapsa y esta era la típica situación donde quizás tener la dama en e7 le podía permitir al rey negro algún escape con con rey d7 si ahora dama por d4 simplemente dama e8 es jaque mate todas las casillas del rey están controladas y caballo por D4 fue lo que ocurrió en la partida. Yo creo que las negras tienen pocas, pocas alternativas en vista de que F5 está viniendo como una amenaza durísima, obligando al rey a bajar y luego las blancas capturarían el peón, cambiarían damas y coronarían el peón de H7. Por ejemplo, H7, H8, dama. Por lo tanto, caballo por D4, evitando F5, comiéndose un peón y aparentemente una jugada bastante razonable. Pero Nepomniachi había calculado en mayor profundidad y juega Dama G8. Dama F7 jaque y ahora juega Dama C8, Dama D7, acá repite, supongo que para acercarse a la jugada 40 y en esta posición sí que hace la jugada fuerte que es Dama D8. Dama D8 amenaza Mate y amenaza el caballo. Y por ejemplo, si caballo b5, una jugada como a4 puede ser una victoria bastante fácil, simplemente atacando el caballo, que es la pieza que está defendiendo el mate. Por lo tanto, Wang Hao intenta dama de 7 y ahora simplemente pierde una pieza de manera forzada. F5. Um, el rey no se puede alejar de la dama porque cae la dama, así que está obligado a tomar. Las blancas toman en f5 y de nuevo el rey no puede moverse a ningún sitio porque caería la dama. Así que no tiene más remedio que jugar caballo por f5 y las blancas cambian damas y capturan el caballo, obteniendo una pieza de ventaja. Una posición que tras rey e6 y caballo e3, Juan Hao decidió abandonar. Perdón, el abandono me parece un poco prematuro, pero es verdad que casi siempre las blancas van a estar coronando o este peón o este. El rey negro va a tener que irse a por uno de los dos peones y las blancas van a venir a comerse los otros. Probablemente tienen que venirse a por este. Y las blancas pueden venir a comerse estos dos peones. La posición todavía no, no era tan fácil. Creo que fue una opinión general de todos los que estaban comentando que el abandono fue algo prematuro. Pero esta posición las blancas la, la pueden ganar. Las negras tiran los peones. Y las blancas... No, perdón. Primero tenemos que evitar que este peón corone. Um, así que hay que jugar rey de 6. Y bueno, en esta posición las negras tiran los peones. Pero las blancas eventualmente los van, a, los van a controlar. Y pueden hacer jugadas de espera como A3. Y eventualmente ir dejando al negro en Sucshuan. Y en algún momento venirse a, con el rey a, a comerse estos peones. La posición estaba técnicamente ganada. Igual me parece que Wang Hao tenía que seguir jugando, porque no hay necesidad de abandonar en una posición como esta, um, en un torneo de candidatos, que cualquier detalle puede ser importante. Obviamente, las posibilidades de que Nepomniachi no ganara esto eran, eran bajas, pero así sea, una de cada 30 tienes que luchar eh, por y, por supuesto, intentar que esta partida sea el 1 de 30. Bueno, entonces con eso terminamos la ronda del día. Espero que les haya gustado este video, espero que los haya ayudado a pasar mejor esta cuarentena. Acá abajo les voy a dejar otro video y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias y suscríbanse al canal. Chaito a todos.